This message, What Does Thou Hear, by Brother William Marion Branham, was delivered Sunday evening, March 1, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje, ¿Qué haces aquí?, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham un día domingo en la tarde del 1 de marzo de 1959, en el Tabernáculo Branham de Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Thank you. As I said this morning, it's always good to come to the house of the Lord. Gracias, hermano Neville. Como dije esta mañana, siempre es bueno venir a la casa del Señor. I was kind of in the notion of calling a little missus here tonight to sing a song that I heard her singing in my house the other day. I believe we still got time for it if she isn't too backward. Pensé en la idea de invitar a una damita aquí esta noche para cantar una canción que le oí cantando en mi casa el otro día. Creo que aún tenemos tiempo, si ella se atreve. Miss Jeffries, what do you think about that? That little song that you sang over there, I come in and heard it being sung, and I liked it real well, and I hope I'm not embarrassing you to ask you to sing it again. Tell me his name or something like that. Is that it? I'd like to hear it again. I know you'll all enjoy it. Amen. Señorita Jeffries, ¿qué le parece esa cancioncita que cantó allá? Entré y oí que la cantaba y me gustó mucho. Y espero no estarla avergonzando al pedirle que la cante otra vez. Dígame su nombre o algo así. ¿Será esa? Me gustaría oírla de nuevo. Sé que todos la disfrutarán. Oh, I just love that. I love his name. You know what caused me to think that, and have that little lady to sing it? She's a little school chum to my little girl, Rebecca. Now, I was back the other morning doing something in the room, and I heard that singing, and I thought, well, I'll just have her to sing that at church sometime. Oh, como me encanta. Yo amo su nombre. ¿Saben lo que me hizo pensar en eso? Para pedirle a esa damita que lo cantara. Ella es una amiguita de la escuela de mi niña, Rebeca. Y yo estaba atrás la otra mañana haciendo algo en la habitación. Y oí ese canto. Y pensé, pues le pediré que lo cante en la iglesia en algún momento. On the road down, I'd taken the children to school, and I spoke to her about the singing, and she said, I just raised up, I might not say it in the same words, but she said, I raised up the other night and was in the bed and was thinking of that song, and I got such a blessing. Y yendo de camino, llevando a los niños a la escuela, pues le hablé sobre el canto, y ella dijo, simplemente desperté. Tal vez no lo diga con las mismas palabras, pero ella dijo, desperté la otra noche, o estando en la cama, y estaba pensando en ese himno, y recibí una gran bendición. Well, I thought that's outstanding for a teenage girl. Talk about the Holy Spirit blessing them. Amen. Especially in this community, in this city. Hallelujah. We need more teenage girls like that. Amen. We do. Bueno, pensé, esto es sobresaliente en un adolescente, hablar del Espíritu Santo bendiciéndole, especialmente en esta comunidad, en esta ciudad. Necesitamos más jóvenes como esa. Así es. This other little girl that just sang too here a few minutes ago, I don't know her name, but enjoying those little children, little teenage girls singing. Amen. Do you know, the walk that we make makes an example for others. Really is. Esta otra jovencita que también acaba de cantar aquí hace unos minutos. No sé su nombre, pero me gusta ver a esos pequeños, jovencitas, cantar. ¿Saben? Nuestro caminar pone un ejemplo para los demás. Seguro que sí. An old story of some years ago in England. There was a man, he thought he would go out and have a little friendly drink at Christmas time just for fellowship. Una vieja historia, más de unos años atrás en Inglaterra.
Había un hombre. Pensó que saldría a tomar un traguito social en la época de Navidad, solo para compartir. And he went out among his neighbors and he was exchanging presents and everybody would say to him, now, John, just take a drink of this and a little sip here and a little sip there. And he got really intoxicated. Y él fue a donde sus vecinos y se entregaron regalos. Y todos le decían, bueno, Juan, sírvete un trago de esto. Y un sorbito aquí y un sorbito allá. Y realmente se intoxicó. And on his road home, there'd come a snow of about 6 inches and... And his little boy was following him. He couldn't pack him. He was too drunk. Y camino a casa, había nevado, como 15 centímetros. Y su hijito lo estaba siguiendo. Él no podía cargarlo. Estaba demasiado borracho. And he's on his road home, and he happened to turn around and notice his little boy just almost wallowing in the snow. And he said, son, why are you wallowing in the snow? He said, Daddy, I'm trying to follow your footsteps. And he picked the little lad up in his arms and said, God, from this day on, I'll never take another drink. Y camino a su casa, se dio la vuelta y vio a su muchachito casi tambaleándose en la nieve. Y él dijo, hijo, ¿por qué estás tambaleando en la nieve? Él dijo, papá, estoy tratando de seguir tus pasos. Y él levantó al pequeñito en sus brazos y dijo, Dios, desde este día en adelante nunca tomaré otro trago. Somebody's going to follow your footsteps. Let's walk that straight line from the cradle to Calvary. That's the footsteps. Let's have them to walk in. Alguien seguirá los pasos suyos. Caminemos esa línea recta, desde la cuna hasta el Calvario. Esas son las huellas. Dejémoslas como camino. Now I know tonight is communion night, and I'll just have a short time to speak to you in the Word. I love to talk about him because he's so real to me. Ahora, sé que esta noche tenemos comunión, y tendré poco tiempo para hablarles la palabra. Y me encanta hablar de él porque él es tan real para mí. I was reading a little article some time ago, thinking back to the girls again. It happened out in the West. There was one howling, stormy night, and the winds high. And there was some people's had a prayer meeting. And the one that led the prayer meeting was a very attractive little lady. Estuve leyendo un corto artículo hace algún tiempo, pensando en las jóvenes otra vez. Sucedió en el oeste. Era una noche de gran tormenta y con fuertes vientos. Y ciertas personas estaban en una reunión de oración. Y la que dirigía la reunión de oración era una damita muy atractiva. Not thinking about the danger she would be in, but she lived kindly catacornered across the little city. And usually on the streets there was lots of people at that time of night. No pensando en el peligro en que estaría, pues vivía como en un rincón al otro lado de la pequeña ciudad. Y normalmente en las calles había mucha gente a esa hora de la noche. When the prayer meeting closed, their songs had been to the Lord and their hearts were happy. And I guess altogether they felt about like Brother Beeler did a while ago when he was testifying. Cuando terminó la reunión de oración, le habían cantado al Señor, y sus corazones estaban gozosos. Y supongo que todos se sintieron como el hermano Biller hace un rato cuando estaba testificando. Just so happy they couldn't contain the joy and just had to leave it roll out some way. Estaban tan contentos que no podían contener el gozo, y tenían que darle salida de alguna manera. After the last amen had been said, they all made their way to their homes, and the little young lady picked up her coat and pulled a collar up and latched over the front of it and started down the street. Después de decir el último amén, todos se dirigieron a sus casas, y la jovencita tomó su abrigo subiéndole el cuello, cerró el frente y se fue por la calle. And she come to find out that the
cold night had run everybody into their own fireplace, and she found herself alone on the streets. Y se dio cuenta que la noche fría los tenía todos junto a sus chimeneas, y se encontró sola en las calles. And it seems to be like a danger begin to haunt her. You know, I'm so glad that the Holy Spirit can warn us of things that's coming. Escape those dangers. Y al parecer, el peligro comenzó a perseguirla. ¿Saben? Estoy tan contento que el Espíritu Santo pueda advertirnos de cosas que vienen. Escapar esos peligros. And she had never thought of being afraid, and she just got to singing that old song, No, Never Alone. And as she went on across the city, it seemed like no one was going to bother her, but all of a sudden there rose that great fear again. Y ella nunca se imaginó que tendría miedo, así que solo se puso a cantar ese antiguo himno, no, nunca, a solas. Y a medida que cruzaba el pueblo, parecía que nadie iba a molestarla. Pero de repente, de nuevo le vino ese gran temor. And she happened to look standing close, and there stood a real hideous-looking man, looking right at her, holding his arms out like this, coming towards her. There's no way to get away, and it's a true story. Y de casualidad miró, parado cerca, un hombre de aspecto muy espantoso la miraba directamente, con sus brazos extendidos así, que venía hacia ella. No había forma de escapar. Y es una historia real. So she could not run, he'd catch her. There was only one thing to do. She couldn't scream. The winds was blowing so hard, almost lifting her body from the street. She'd never make anyone hear, and the snow just a blinding. And there's only one thing to do, that was pray. Así que ella no podía correr. Él atraparía. Solo había una cosa por hacer. Ella no podía gritar. Los vientos soplaban fuertemente, casi levantando su cuerpo de la calle. Ella jamás lograría que nadie oyera. Y la nieve cegaba, y solo había una cosa por hacer. Era orar. So she began under her voice whispering a prayer to God, and she said she never knew where it come from, but all of a sudden, by the side of the door, stood a great big dog. And he had his bristles up, and he walked out to her side and come on the side which the man would be on and begin growling viciously as he passed on by the man. And as soon as the man went on down the street, the dog turned and went back and laid down in the door. Entonces, ella comenzó en voz baja a susurrar una oración a Dios. Y dijo ella, nunca supo de dónde vino, pero de repente, al lado de la puerta se paró un perro muy grande, y estaba erizado, y caminó hacia ella, y vino por el lado donde estaba el hombre, y comenzó a gruñir ferozmente mientras pasaba junto al hombre. Y tan pronto como el hombre pasó por la calle, el perro regresó y se echó junto a la puerta. God will care for his own. God, sometimes he works through even a dog or an animal, or some other way to show his glory and his protection. Amen. I'm so happy that I know him in the forgiveness of my sins and with the assurance that my sins are under the blood as I confess them daily to him. Amen. Dios cuidará de los suyos. Dios a veces obra aún a través de un perro o un animal o de alguna otra manera para mostrar su gloria y su protección. Estoy tan contento de conocerle a Él en el perdón de mis pecados y con la seguridad de que mis pecados están bajo la sangre al confesarlos a Él diariamente. This morning in the message I might have seemed a little choppy or a little rude, but not a very much of a text for a healing service. Esta mañana, en el mensaje, pude haber parecido un poco cortante o un poco rudo, pero no fue un texto muy apropiado para un servicio de sanidad. But I've lived long enough to know this, Brother Tony.
If a man will just do as he feels led to do, God taking care of the rest of it in a master way. Pero he vivido lo suficiente para saber esto, hermano Tony. Si un hombre solo hace lo que se siente guiado a hacer, Dios se encargará del resto de una manera perfecta. First time it ever happened like that here. We usually give out prayer cards and stand up the people, but the Holy Spirit had me to ask how many strangers was in the building, which would cover it completely. Primera vez que sucede así, aquí. Usualmente damos tarjetas de oración y hacemos al pueblo ponerse de pie. Pero el Espíritu Santo me hizo preguntar cuántos extraños había en el edificio, que era todo el lugar. And then he made known to them their desires and pronounced their healings and so forth. Amen. Just goes to show that obedience is better than sacrifice. Heartening unto the fats of rams. Y luego, él les dio a conocer sus deseos y declaró sus sanidades y demás. Eso muestra que obediencia es mejor que el sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. So tonight I've chosen a little scripture here for just a few moments to speak. And before we do that, let us bow our heads just a moment in prayer. Así que esta noche he escogido una pequeña escritura aquí para hablar, solo por unos momentos. Y antes de hacerlo, inclinemos nuestros rostros, solo un momento para orar. Lord, Thou art God forevermore, and we thank and praise Thee for the privilege that we have of coming before Thee in the way of prayer. Señor, Tú eres Dios para siempre, y te agradecemos y alabamos por el privilegio que tenemos de venir ante ti en oración. Knowing this first, that it is promised to us, that if you ask anything in my name, I'll do it. And we have the assurance that you'll grant our request. Sabiendo esto primero, que nos fue prometido que si pedís algo en mi nombre, yo lo haré, y tenemos la seguridad que tú concederás nuestra petición. And there's been so much already done tonight that we feel that if we should just close the service and go home, we could say it has been good to be here. Y ya se ha hecho tanto esta noche que sentimos que si cerramos el servicio y nos vamos a casa, podríamos decir, ha sido bueno estar aquí. Do you hear these songs of Zion sang in the audience? Do you hear the people as they give out their voices in prayer and in meditations and in hymns? As the scripture says, making merry in your heart, singing spiritual songs. Oír estos himnos de Sion, cantados por la congregación, oír al pueblo al alzar sus voces en oración y en meditaciones y en himnos. Como dice la Escritura, alegraos en vuestro corazón cantando himnos espirituales. Do you hear these little teenage girls in this dark hour, as it's been expressed tonight through our brother Beeler that we're living in? And to hear them sing the songs of Zion. Oír a estas adolescentes, como nuestro hermano Biller lo ha expresado esta noche, en esta hora oscura en la que estamos viviendo, y escucharles cantar los himnos de Sion. Dear Brother Biller's expression to you, how he appreciated you and what you had done, and how that you crippled him up to let him realize. What would he do without that arm now? It just goes to show that we are protected by your grace and power. Oír cómo se expresa el hermano Biller hacia ti, cómo te aprecia, y lo que tú has hecho, y cómo tú lo paralizaste, para que se diera cuenta de qué haría él sin ese brazo ahora. Simplemente muestra que estamos protegidos por tu gracia y poder. Let us all take heed tonight, Lord, for I believe that it's time for us to take inventory.
checking up time, for we don't know what time it's going to be checking out time. It may be later than we think. So let us consider our ways tonight and our thoughts. Permítenos a todos estar atentos esta noche, Señor, pues creo que es hora que reflexionemos. Tiempo de revisión, pues no sabemos a qué hora será el momento de partir. Puede ser más tarde de lo que pensamos. Así que permítenos considerar nuestros caminos esta noche y nuestros pensamientos. And we pray that you'd speak to us for a few moments in the Word. Then bless us in the communing service afterwards as we take the broken parts of this kosher bread and wine that represents your broken body and shed blood for the remission of our sins. Y oramos que tú nos hables por unos momentos en la palabra y después nos bendigas en el servicio de comunión mientras tomamos los pedazos partidos de este pan kosher y el vino que representa tu cuerpo partido y la sangre derramada por la remisión de nuestros pecados. Our most beloved pastor tonight wasn't feeling too well, but in our telephone conversation, he has placed it up on the altar. I'm sure you'll receive it, Lord. Nuestro muy amado pastor no se sentía muy bien en esta noche, pero en nuestra conversación telefónica, él lo ha puesto sobre el altar. Estoy seguro que tú lo recibirás, Señor. Not further offer a prayer for him, for we love him and we need him. We pray for he and his family and for every family that's here and for all the spoken requests tonight and the silent also. Bless us further in the meetings, for we ask it in Jesus' name, thy Son. Amen. Y además, oro por él porque lo amamos y lo necesitamos. Oramos por él y su familia, y por cada familia que está aquí, y por todas las peticiones expresadas esta noche, y las no habladas también. Continúa bendiciéndonos en las reuniones, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. I want to read just a little portion of scriptures here, found in 1 Kings 19, and beginning at the 9th verse. Quiero leer solo una pequeña porción de las Escrituras aquí, allá en Primera de Reyes 19, y comenzando en el versículo 9. And he came thither unto a cave, and lodged there. And behold, the word of the Lord came unto him, and said unto him, What doest thou here, Elijah? Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? And he said, I have been jealous for the Lord God of hosts and for his children of Israel, have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword, and I alone am left. And they seek my life to take it. Y él respondió, he sentido celos, o un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, y porque sus hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y yo, aún solo, yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. And he said, Go forth and stand upon the mount before the Lord, and behold, the Lord passed by, and a great storm wind went and rent the mountain and brake in pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. Y él le dijo, Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Y un grande viento de tormenta pasó y rompía el monte y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento,
un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. And after the earthquake, fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still, small voice. Y tras el terremoto, fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, una voz apacible y delicada. And it was so when Elijah heard it that he wrapped his face in his mantle and went out and stood in the entrance of the cave. And behold, there came a voice unto him and said, What doest thou here, Elijah? Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías? I want to take for a text for a few moments. What does thou hear? Quiero tomar como texto por unos momentos. ¿Qué haces aquí? Elijah had a hard day. He had been on Mount Carmel. He had seen the glory of the Lord come down. He had prayed fire out of the heavens and then prayed rain down upon the earth. And under all this strain, his nerves were about broken. Oh, how I can feel for him. Elías había tenido un día duro. Había estado en el Monte Carmelo. Y había visto bajar la gloria del Señor. Había orado para que fuego bajara de los cielos y después oró que la lluvia cayera sobre la tierra. Y con toda esta tensión, sus nervios estaban casi destrozados. Oh, cómo lo compadezco. And here we find him first preaching to a backslidden nation of people. And to a Jezebel that wanted her way. Y aquí lo encontramos primero, predicándole a una nación de gente descarriada, y a una Jezabel caprichosa. And the people had come to a place that they had forsaken God, forsook all of his promises and all of his commandments, and no longer kept his statutes and cared nothing for him. Y el pueblo había llegado a un punto donde se habían apartado de Dios, olvidado todas sus promesas y todos sus mandamientos, y ya no guardaban sus estatutos, y no les importaba nada de él. And Elijah, in the midst of all of it, he could not compromise. He had to stand true to his convictions. Oh, how that reflects in this day. Y Elías, en medio de todo esto, no podía ceder. Tenía que pararse firme por sus convicciones. Oh, cómo vemos eso hoy. And they had a queen there by the name of Jezebel. And she had led all the children of Israel astray with her modern, fantastic way of living. She'd caused them to commit fornications and to do evil things. If that isn't a good parallel to today. Y ellos tenían una reina ya, llamada Jezabel. Y ella había hecho descarriar a todos los hijos de Israel con su estilo moderno y fantástico de vivir. Ella les hizo cometer fornicaciones y hacer cosas diabólicas. Qué buen reflejo es eso de este día. But Elijah, in the midst of it all, yet many other children of Israel, thousands of them, had compromised and wanted to live the modern trend of life, yet Elijah would not compromise. Pero Elías, en medio de todo eso, aun cuando muchos de los hijos de Israel, miles de ellos se habían comprometido y querían vivir un estilo de vida moderno, con todo, Elías no cedió. He told Jezebel her place and how she must do. Oh, she hated that prophet.
But just the same, she wouldn't claim him, but he was her pastor. Le dijo a Jezabel su lugar y cómo se debía comportar. Oh, ella odiaba a ese profeta, pero como siempre, ella no lo aceptó a él, pero él era su pastor. Oh, there's a lots of times they don't want to claim it, but a God-sent man to a community is a pastor of the entire community, whether he's Baptist, Presbyterian, or who it is. Oh, muchas veces no quieren aceptarlo, pero un hombre enviado de Dios a una comunidad es el pastor de toda la comunidad, si es bautista, presbiteriano o quien sea. God anoints his man. And he will not compromise, and the people sometimes hates him because he stands for truth, but yet he's God's pastor for the hour. Dios unge a su hombre, y él no cederá. Y el pueblo a veces lo odia, porque se para por la verdad. Pero aún así, él es el pastor de Dios para la hora. Oh, she despised him. She'd do anything she could to kill him. But yet he was true to God's principles, God's standards. Oh, ella lo aborrecía. Ella hizo todo lo que pudo para matarlo, pero con todo, él fue fiel a los principios de Dios y a los parámetros de Dios. Her modern parties and socials and her painting of her face and the wearing of her clothes had polluted that nation. And old Elijah wasn't easy. He told her right where she was standing. Sus fiestas modernas y lo social y la pintura en su rostro y su vestimenta habían contaminado a esa nación. Y el viejo Elías no fue amigable. Le dijo directamente cuál era su condición. God send us some more Elijahs in this day. They'll not compromise with sin. Somebody who will preach the truth no matter how bad it hurts. God's still got servants in every community that won't compromise with the things of the world. Dios, envíanos más Elías en este día, que no se comprometan con el pecado. Alguien que predique la verdad, sin importar qué tanto duela. Dios aún tiene siervos en cada comunidad, que no cederán ante las cosas del mundo. Elijah didn't like the modern trend of things. So he stood true to God. And the showdown came. And the showdown has come again. A Elías no le gustaba el estilo moderno de las cosas, así que se mantuvo fiel a Dios. Y el enfrentamiento llegó, y el enfrentamiento ha llegado de nuevo. And Elijah up on Mount Carmel, when they thought that all the days of miracles were past and there could not be nothing else like miracles, there was one man who believed in it. Y Elías, en el Monte Carmelo, cuando ellos pensaban que todos los días de los milagros habían pasado y que ya no podrían existir tales milagros, había un hombre que creía en ellos. And he said, bring up all your prophets. Bring them up here on the mountain and let's prove and see who's God. I love that scripture. Y él dijo, traed a todos vuestros profetas. Tráelos aquí a la montaña y probemos y veamos quién es Dios. Me encanta esa escritura. Oh, if there ever was a time in a place that the true power of God ought to be made manifest is today. Let's prove what's God. Oh, si alguna vez hubo un momento en un lugar en que el verdadero poder de Dios debiera ser manifestado, es hoy. Probemos qué es Dios. If education is the way out to freedom, why don't it act? If social standings and so forth is the way out, why don't it act? Si la educación es el camino hacia la libertad, ¿por qué no funciona? Si las posiciones sociales y demás son el camino a seguir, ¿por qué no sirven? If paying other nations to be our buddies and we find out they turn heels against us just as soon as they can. And you can't buy friendship with money.
Friendship is a gift of God. Si pagar a otras naciones para que sean nuestras amigas y vemos que ellas se tornan en contra nuestra tan pronto como pueden, pues uno no puede comprar amistad con dinero. La amistad es un regalo de Dios. If the great churches and great teachers is the way out, why don't we have more God in our communities then? Why is it we're on the constant move backwards? Si las grandes iglesias y los grandes maestros son la salida, entonces, ¿por qué no tenemos más de Dios en nuestras comunidades? ¿Por qué estamos en un constante retroceso? If the educational program and the well-trained pulpit and the well-trained choir, and constantly we get further away from God all the time, then it won't work. Con el programa educacional y un púlpito bien entrenado y un coro bien entrenado, y constantemente nos alejamos más de Dios todo el tiempo, entonces eso no sirve. What's science done? Science, you say, the time will come when science can do this and do that. What have they done? They brought us to a place till they're destroying the whole world. What are they doing? They're wrecking the world instead of making it better. ¿Qué ha hecho la ciencia? La ciencia, usted dice, llegará el momento en que la ciencia podrá hacer esto y aquello. ¿Qué han hecho? Nos han llevado al punto en que están destruyendo el mundo entero. ¿Qué están haciendo? Están destruyendo el mundo en lugar de mejorarlo. Not long ago when Captain Al Farrar of the FBI over the juvenile parts of the United States had me in his office after I had led him to Christ down in the shooting gallery. Hace poco cuando el Capitán Al Farrar del FBI, a cargo de la parte de menores de edad de los Estados Unidos, me tuvo en su oficina, después de haberle guiado a Cristo, abajo en la galería de tiro. He said, Brother Branham, I'm a Baptist. I hear you was a Baptist. I said, yes, sir. Dijo, hermano Branham, soy un bautista. Oí que usted era bautista. Dije, sí, señor. He said, but I haven't got that Holy Ghost that you're talking about. He said, you think it'd be for me? I said, yes, sir. Él dijo, pero yo no he recibido ese Espíritu Santo del que usted habla. Dijo, ¿cree que podría ser para mí? Yo dije, sí, señor. He said, well, I'll order a nice suite somewhere in some nice hotel room. And let you and I go up there and maybe he'll come to the hotel room and fill me with his spirit. Él dijo, bueno, pediré una buena suite por allí en un buen cuarto de hotel. Y vamos juntos. Y quizás él venga a la habitación del hotel y me llene con su espíritu. I said, you don't have to have a hotel suite. Said, well, where would he meet me? And I said, right here. Yo dije, usted no tiene que conseguir una suite de hotel. Dijo, bueno, ¿y dónde me encontraría él? Yo dije, aquí mismo. He said he wouldn't come in this gallery, would he? A shooting gallery here? I said, he went in the belly of a whale for one. Into a fiery furnace for another. He'll meet you on any grounds that you'll meet him on. Él dijo, él no vendría a esta galería, ¿verdad? Aquí, a una galería de tiro. Yo dije, él entró al vientre de una ballena por uno, en un horno de fuego por otro. Él se reunirá con usted donde sea que usted se encuentre con él. Sure. God wants to meet you. He wants to talk it over with you. He'll come to where you are. Seguro. Dios quiere conocerle. Él quiere hablar con usted. Él vendrá donde usted esté. Now, Jezebel had polluted the land, and Elijah's nerves had been on a strain, and he had performed great miracles and done signs up on the hill to prove that God was still God and could answer in the way by a miracle. Ahora, Jezabel había contaminado la tierra, y los nervios de Elías habían estado tensos, y él había hecho grandes milagros y hecho señales en el monte para probar que Dios aún era Dios y que podía responder por medio de un milagro. And
And what did it bring the results? A threat for his own life. What did it bring instead of a universal revival? It brought a threat to his life. ¿Y qué resultados obtuvo? Una amenaza para su propia vida. ¿Qué trajo en vez de un avivamiento universal? Trajo una amenaza a su vida. Jezebel, when Ahab told her these things, she said, "May the gods do to me and more too, if I don't cut his head off by this time tomorrow night." Jezabel, cuando Acab le dijo estas cosas, ella dijo, "Así me hagan los dioses, y aún más si no le corto la cabeza a esta hora mañana por la noche." And Elijah, who was trying with a heart in him of God, trying to show the people that God was still God. And it had backfired on him. Y Elías, que estaba tratando con mucho entusiasmo de Dios, tratando de mostrarle al pueblo que Dios aún era Dios. Y eso le jugó en su contra. And he ran out into the wilderness when he heard it. And there he laid under the juniper tree. Trying to find consolation, he had sent his servant away and left him. Y él huyó al desierto cuando lo oyó, y allí se acostó bajo el árbol de enebro, buscando consuelo. Había despachado a su siervo, y lo había dejado. Our story goes in three different places. One, Mount Carmel, the next under the juniper tree, and the third place God meets him is in a cave. Ahora, nuestra historia sucede en tres lugares distintos. Una, el Monte Carmelo. Luego, bajo el árbol de enebro. Y el tercer lugar, donde Dios lo encuentra, está en una cueva. And it's very strange, pastor here knows, and other ministers. Watch, after you're Mount Carmel, you're going to have a juniper tree. Y es muy extraño. El pastor aquí lo sabe, y los demás ministros. Miren, después de su Monte Carmelo, van a tener el árbol de enebro. Whenever a man has a blessing and the power of God pours down and does something for you, look out, Satan's on the track. Cuando un hombre tiene una bendición y el poder de Dios se derrama y hace algo por usted, cuidado, Satanás está en camino. Just remember the next day, that Monday, after a good day on Sunday, it's going to be a hard thing because he's going to do everything he can to knock that confidence out of you. Amen. That the Holy Spirit instilled in you the day before. Solo recuerde, el día siguiente, ese lunes, después de un buen día, domingo, será difícil porque él va a hacer todo lo que pueda para quitarle a usted esa confianza que el Espíritu Santo le dio el día anterior. Amen. So Elijah had a big day, and he's nervous anyhow. All prophets was declared insane. Jesus Christ was declared insane. Every one of the apostles was declared insane by the public. Amen. Because their ministry was so supernatural till the people thought they were out of their minds. Everyone that lives godly in Christ Jesus will suffer persecutions. You become a different person. Así que Elías había tenido un gran día. Y a pesar de eso, está nervioso. Todos los profetas fueron considerados dementes. Jesucristo fue considerado demente. Cada uno de los apóstoles fue considerado demente por el público, porque su ministerio fue tan sobrenatural al punto que la gente pensó que no estaban en sus cabales. Todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. Usted viene a ser una persona diferente. As Brother Beeler said about his sign in the back, you become born again. You become a new creature in Christ. Old things have passed away. The carnal things of the world has no more hold on you. And you have no more hold on them. When you pass from death unto life. Como dijo el hermano Beeler acerca de su cartel allá atrás, usted llega a nacer de nuevo. Se convierte en una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Las cosas carnales del mundo ya no lo atan a usted. Y usted no tiene nada que ver con ellas. Cuando usted ha pasado de muerte a vida.
When God gets a hold of a man, the first thing he does in a church is bring it from worldliness to holiness. Amen. And he brings it from death unto life. Amen. It's born again. It's new. Its ideas are new. What we need is a revival like that today. Amen. Really is true. Cuando Dios toma a un hombre, lo primero que Él hace en una iglesia es traerlo de la mundanalidad a la santidad. Y Él lo trae de la muerte a la vida. Es nacido de nuevo. Es nuevo. Sus ideas son nuevas. Lo que necesitamos es un avivamiento como ese hoy. Es la pura verdad. Oh, we've had a dip of the Spirit. We've had spiritual blessings and spiritual uprises. But we don't need that no more. We need a revival of the Spirit of the living God in the hearts of the people. No, hemos tenido derramamientos del Espíritu. Hemos tenido bendiciones espirituales y movimientos espirituales. Pero ya no necesitamos eso. Necesitamos un avivamiento del Espíritu del Dios vivo en los corazones del pueblo. We don't need so much of the dips of the Spirit or spiritual awakening. We need a revival. That's revive what we've got. No necesitamos tanto de derramamientos del Espíritu o despertares espirituales. Necesitamos un avivamiento. Es decir, revivir lo que ya tenemos. Not a spiritual awakening. Sometimes that causes mixed multitudes. But we need a revival that'll sift down, shake down. Amen. And it'll cut out all the things. No, un despertar espiritual. A veces eso trae grupos mezclados. Pero necesitamos un avivamiento que filtre, sacuda y corte todas las cosas. Like standing by the seashore. I was talking to some brethren over in Puerto Rico a few weeks ago. That when I seen the great sea and a great storm, the waves were higher than this tabernacle. Es como pararse a la orilla del mar. Estoy hablando con unos hermanos allá en Puerto Rico hace unas semanas, que cuando vi el gran mar y una gran tempestad, las olas eran más altas que este tabernáculo. And I said, you know what? It hasn't got one more drop of water in it than when it's perfectly calm. But what does that churning and jumping and what does it mean? It throws all the trash out of it up on the bank. Y yo dije, ¿saben algo? No tiene ni una gota más de agua que cuando está perfectamente quieto. Pero, ¿qué provoca esa agitación y saltos? ¿Y qué significa? Tira toda la basura hacia afuera, en la orilla. That's what the church needs, is a revival to shake from it all the worldliness and the things of the world and bring back purity and holiness of God in the hearts of its believers. Humility. Eso es lo que necesita la iglesia. Un avivamiento. Sacudir de ella toda la mundanalidad y las cosas del mundo. Y traer de nuevo la pureza y santidad de Dios en los corazones de sus creyentes. Humildad. One man, as soon as some, they don't get a revival once in a while in their spirit, they become so carnal and so indifferent till they get self-styled, starchy, self-righteous. Pues los hombres, para su conveniencia, no reciben un avivamiento de vez en cuando en su espíritu. Llegan a ser tan carnales e indiferentes al punto que se vuelven distinguidos, almidonados y santurrones. They read and study, and that's good, but that ain't the thing we're talking about. You know more about the Word. It's good to know the Word, but it's better to know the author of the Word. Leen y estudian, y eso es bueno, pero no es de lo que estamos hablando. Usted sabe más de la palabra. Es bueno conocer la palabra, pero es mejor conocer al autor de la palabra. See, that little something that you leave out, that's something in the heart that makes you what you are. That's the thing. ¿Ven? Ese pequeño algo que dejan fuera. Ese algo en el corazón que le hace ser lo que usted es. Eso es. I tell you, Elisha and his nerves on the edge anyhow, I always felt sorry for him.
His nerves is about ready to break anyhow, and that great pound from Jezebel finished the stroke. Then he run, went into the wilderness and laid under the juniper tree. Y déjeme decirles, Elías con sus nervios de punta, de todos modos, siempre sentí lástima por él. Sus nervios, como sea, estaban al borde del colapso, y ese gran golpe de Jezabel remató el ataque. Entonces él corrió y se fue al desierto y se acostó debajo del árbol de enebro. Oh, that experience of the juniper tree. There's many of us find ourselves under the juniper tree. I get myself under there many times. To a place that you don't know what to do. You're flustered. Frankly, I'm right under it now. And wondering, oh God, what would you have me do? Oh, esa experiencia del árbol de enebro. Muchos de nosotros nos encontramos bajo el árbol de enebro. Yo mismo llego allí, debajo, muchas veces, al lugar donde uno no sabe qué hacer, frustrado. Francamente, ahí es donde estoy ahora. Y preguntándome, oh Dios, ¿qué quieres que haga? You know, people under the juniper tree is like Elijah, they like to sleep. I preach to more tired people than anybody in the world. ¿Saben? La gente que está debajo del árbol de enebro es como Elías. Les gusta dormir. Yo le predico a más gente cansada que cualquiera en el mundo. People are so tired. They're so mentally strained until they're filling the insane institutions and the hospitals everywhere. La gente está tan cansada. Ellos están mentalmente tan agotados que están llenando las instituciones mentales y los hospitales en todas partes. They're one in such a nervous condition till they don't know what they do believe in what they want. They're just laying there. They don't know what to do. Oh, it's such a sad sight. Han entrado en una condición tan nerviosa que no saben lo que creen ni lo que quieren. Solo están ahí tirados. No saben qué hacer. Oh, es un cuadro muy triste. Listen here, my brother. You can't drink it off. You can't shout it off. Amen. Neither can you play cards till it's dull. And you could take 1,000 siestas and try to sleep it off, and you can't do it. Amen. All of our little remedies, only thing it does is help the symptoms. We've got to have a cure for the disease. Escuche, mi hermano. Usted no puede olvidarlo bebiendo. No se puede salir de eso gritando. Tampoco puede suavizarlo jugando cartas. Y usted podría tomar 1,000 siestas y tratar de salir de eso durmiendo. Y no podrá hacerlo. Todos nuestros pequeños remedios lo único que hacen es aliviar los síntomas. Lo que necesitamos es una cura para la enfermedad. We got to have a... All the psychiatrists in the world cannot cure it. It only helps the symptoms. The cure is in the blood of Jesus Christ. Amen. Tenemos que tener un... Todos los psiquiatras del mundo no pueden curarla. Solo alivia los síntomas. La cura está en la sangre de Jesucristo. Not take a rest at the seashore. Not go get an anthem, choirs to sing anthems. That's what we're trying to do today. Sing it off. No, tomar un descanso a la orilla del mar. No ir a buscar un himno, un coro para cantar himnos. Eso es lo que tratamos de hacer hoy. Salir de eso cantando. Oh, we'll make ourselves like the Joneses. And we're trying to do something different. Trying to educate it out. There's only one way to do it, that's face the facts. Amen. That's right. No, seremos como los Jones. Y estamos tratando de hacer algo diferente, tratando de sacarlo con la educación. Solo hay una forma de hacerlo, es enfrentando los hechos. Así es. Oh, if you're upset and frustrated, don't join church, come to Christ. Hallelujah. That's the only remedy.
Don't apply and turn a new page. Just get a new life. Christ is the answer. Oh, si usted está enojado y frustrado, no se una a la iglesia. Venga Cristo. Ese es el único remedio. No postule y pase una nueva página. Solo obtenga una nueva vida. Cristo es la respuesta. There he laid under the juniper tree. He didn't know what to do. His nerves was broke. He was shaking. He was crying, no doubt. And he was in a terrible condition. Many of us hit those places, especially after a Mount Carmel experience. Allá estaba él acostado, debajo del árbol de enebro. Él no sabía qué hacer, sus nervios destrozados. Él temblaba, él lloraba, no cabe duda. Y estaba en una condición terrible. Muchos de nosotros llegamos a esos lugares, especialmente después de una experiencia en el Monte Carmelo. Asked me the other day by someone about that, and how that what can be done for us at that time? There's only one thing to do: commit yourself to God. Me fue hecha esa pregunta el otro día por alguien sobre eso y cómo que podríamos, que podemos hacer, que se puede hacer por nosotros en ese momento. Solo se puede hacer una cosa. Encomendarse uno mismo a Dios. Now I know that a man can overwork himself, and a man can underwork himself. A man, God know this man need feeding. He needed something to eat. And out of this place here where he was laying, God had to do something for him. Ahora, yo sé que un hombre puede trabajar demasiado, y un hombre puede trabajar muy poco. Un hombre, Dios sabía que este hombre necesitaba alimentación. Él necesitaba algo para comer. Y debajo de este lugar aquí donde estaba acostado, Dios tenía que hacer algo por él. God has to do something for every man that comes under the juniper tree, or he'll go to pieces. He has to do it. If his servant's laying under the tree yonder, don't know what to do. He's carried out his commission. Elijah said, oh, Lord, let me die. Dios tiene que hacer algo por cada hombre que llega bajo el árbol de enebro, o colapsará. Él tiene que hacerlo. Si su siervo está acostado debajo del árbol allá, sin saber qué hacer, él ha cumplido con su comisión. Elías dijo, oh, Señor, quítame la vida. I've had those feelings after come out of a meeting. It looked like I tried and preached and begged and persuaded. Seen the angel of God sweep to a meeting and do signs and wonders. He sentido eso después de salir de una reunión. Y al parecer me esforcé y prediqué y rogué y persuadí. Y viendo al ángel de Dios moverse en una reunión haciendo señales y maravillas. Sit in a car on the outside and you're crying, I wasn't in psychology. There's nothing to it. Nothing to that. That's all nonsense. Y luego, sentarme en un auto, afuera, y escucharlos comentar, decir, eso solo fue psicología. No es nada. Eso no es nada. Todo eso es una tontería. Oh, then I crawl under the juniper tree. I'm like, Lord, why'd you let me do it for? What can it be done, but we all hit those experiences. Oh, entonces me arrastro debajo del enebro. Pienso, Señor, ¿por qué me permitiste hacerlo? ¿Qué se puede hacer? Pero todos pasamos por esas experiencias. But the mercy of Jehovah to his servant. God knows your trials. Just know this, he knows all about it. Hallelujah. So he comes down and he knows his servant needs some rest. So he just puts him to sleep for a little while he's laying there waiting to recuperate or praying to die. Pero la misericordia de Jehová con su siervo. Dios conoce sus pruebas. Sepan esto. Él conoce todo al respecto y él baja. Y él sabe que su siervo necesita un descanso.
Y solo lo pone a dormir por un rato, mientras está ya acostado esperando recuperarse, o pidiendo morir. Lord, my father's died before me, and now take my life. I've done enough. I've fought a good fight. I've finished the course, but there was work to be done yet. God wasn't through with his prophet. He still had work. Señor, mis padres murieron antes de mí, y ahora toma mi vida. Ya he hecho suficiente. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Pero había trabajo aún por hacer. Dios no había terminado con su profeta. Él aún tenía trabajo. No matter how much we cry out and think this, that, or other, nothing can take us until God is finished with us. Amen. I'm so glad to know that. No importa cuánto clamemos y pensemos esto, aquello o lo otro, nada puede llevarnos hasta que Dios haya terminado con nosotros. Estoy tan contento de saber eso. Sometimes you feel like, as I did one time, put a pistol against my head to commit suicide. But I couldn't do it. I took my glove off the lead on a high voltage line where I was working, but I couldn't do it. Something still helped. A veces ustedes se sienten como me sucedió una vez. Me puse una pistola a la cabeza para suicidarme, pero no pude. Me quité el guante para agarrar un cable de alto voltaje donde estaba trabajando, pero no pude. Algo me mantuvo. The same God that was with Elijah, that same God today. He see me under the juniper tree, my wife and baby laying here in the grave, and my daddy and my brother, and all I was just about gone myself. I've laid her to the juniper tree. It's hard. El mismo Dios que estaba con Elías, ese mismo Dios hoy, él me vio bajo el árbol de enebro. Mi esposa y bebé allá en la tumba, y mi papá, mi hermano y todo. Yo mismo estaba casi fuera de mí. Yo me he acostado bajo el árbol de enebro. Es difícil. I got to a place I saw beside myself. I tried to make a gun shoot my brains out, and it wouldn't do it. Amen. See, there's work yet to be done. Something has to be done. God wasn't finished. Amen. He'll always take care of you. Y llegué a un punto, estando tan fuera de mis cabales, que traté de volarme los sesos con una pistola, pero no funcionó. ¿Ven? Aún queda trabajo por hacer. Hay algo que hacer. Dios no había terminado. Él siempre cuidará de usted. Poor, tired, weary servant. He saw him. He knows where he was. He knows where you're at tonight. You may be under a juniper tree, everything gone. But remember, he knows where you're at. El pobre siervo cansado y agotado. Él lo vio. Él sabía dónde estaba. Él sabe dónde se encuentra usted esta noche. Puede que usted esté bajo un enebro, sin esperanza. Pero recuerde, él sabe dónde está usted. We don't need a whole lot of refixing up. Like the old colored woman said down in the south. She'd had an accident, a car had hit her. And it hurt her pretty bad in And the lawyer said, do you want to sue for damages? She said, lawsy mercy, no, honey. Said, I had enough damage, I want some repair. No, necesitamos una cantidad de reparaciones. Como dijo la anciana de color allá en el sur, ella había tenido un accidente, un auto la había atropellado, y fue, la lastimó bastante, y el abogado dijo, ¿quiere demandar por daños? Ella dijo, abogado, cielos, no, cariño. Dijo, ya tengo suficientes daños. Yo quiero una reparación. I think she spoke well for this community and this church tonight in this hell-bound America. Amen. It ain't backslidden, it's already gone. Amen. It ain't on its road to hell, it's already met hell. It ain't lost, going to be lost, it's already lost. Y yo creo que ella habló bien por esta comunidad, y esta iglesia esta noche, y esta América que está camino al infierno.
Ella no está descarriada, ya está perdida. No está en camino al infierno, ya está en el infierno. No está perdida, que se vaya a perder. Ya está perdida. It doesn't need to sue for damages, it needs a repair. Amen. It's the truth. Yeah. He knows where you are. He knows where you're laying. No, necesita demandar por daños. Necesita una reparación. Es la verdad. Él sabe dónde está usted. Él sabe dónde usted está recostado. And he sent an angel. And the angel touched him and he went to sleep. And when he woke up, there were some corn cakes or some kind of cakes baked laying by the side of him. And he said, Elijah, rise up and eat. There's a grace of God to his servant. Hallelujah. See, he's resting him. Y él envió un ángel. Y el ángel lo tocó y él se durmió. Y cuando se despertó, había unas tortas de maíz o algún tipo de tortas horneadas a su lado. Y él dijo, Elías, levántate y come. Ahí está la gracia de Dios para su siervo, ¿ven? Él está dando descanso. You know, Jesus said, come aside into the wilderness and let's rest a little while. Some of these guys that think you don't have to rest, we find out they burn out pretty quick too. Amen. If they don't think a rest, they find themselves wrecked up somewhere. ¿Saben? Jesús dijo, apartaos al desierto y descansemos un poco. Algunos de estos hombres que piensan que no hay que descansar, vemos que se queman bastante rápido. Si no descansan, allí quedan destrozados en alguna parte. I think that's where our brother Billy Graham is tonight. Trying to overshoot the mark. These human bodies are strong, but they need rest. Creo que ahí es donde está nuestro hermano Billy Graham esta noche, tratando de sobreesforzarse. Estos cuerpos humanos son fuertes, pero necesitan descansar. Then you can take a little rest and go somewhere and they'll criticize you. Say, I thought he was a preacher. Look at him out there on the bank fishing or something like that. But that doesn't matter. Jehovah will take care of his own. Luego usted puede tomar un pequeño descanso. Y alguna parte, y ellos le criticarán, dirán, pensé que él era un predicador. Mírenlo, en la orilla del río allá pescando o algo así. Pero no importa, Jehová cuidará de los suyos. While he was laying there under the tree, weary and upset, God quietened his nerves. He fed him, he woke him up again and fed him again and put him back to sleep. Y mientras estaba acostado allá debajo del árbol, cansado y molesto, Dios tranquilizó sus nervios, lo alimentó. Él lo despertó de nuevo y lo alimentó otra vez, y lo volvió a dormir. You know, I've often wondered what was in those cakes. What kind of a vitamin did he get in those cakes? However, whatever there was in there, it lasted him 40 days and 40 nights. He went in the strength of those cakes. Saben, a menudo me he preguntado qué había en esas tortas. ¿Qué clase de vitamina consiguió en esas tortas? Sin embargo, lo que sea que tuvieran, le duró 40 días y 40 noches. Él pudo continuar con la fuerza de esas tortas. God knows tonight I need some of them. And I'm sure that this church needs some of them. Amen. Come aside away from the world and let's rest a while. Let's talk a while. Dios sabe que esta noche yo necesito unas de ellas. Y estoy seguro que esta iglesia necesita unas de ellas. Apartaos, alejaos del mundo y descansemos un rato. Hablemos un rato. You don't have time to rest, you say. John Wesley said that one time. He said, I'm afraid to rest. I ain't got time to rest. And you find yourself broke up if you don't take these rests. No tiene tiempo para descansar, dice usted. Juan Wesley dijo eso una vez. Él dijo, temo descansar. No tengo tiempo para descansar. Y usted se encontrará todo quebrantado si no toma estos descansos. And we find then that he went 40 days and nights and God located him standing or pulled back in a cave. And God wanted to attract his attention. So there was a great storm passed by, and it rent the mountains.
was so powerful till it shook the rocks. Amen. But God wasn't in the storm. It went before God did. Y vemos entonces que él salió 40 días y noches. Y Dios lo encontró de pie o metido atrás en una cueva. Y Dios quería traer su atención. Así que pasó una gran tormenta y partía los montes. Era tan poderosa que sacudió las peñas. Pero Dios no estaba en la tormenta. Pasó antes de que Dios llegara. And then there come again a great earthquake that shook the earth. But still, God wasn't in the earthquake. And there come a fire, but God wasn't in the fire. And then there came a still, small voice, and God was in the voice. Y luego vino de nuevo un gran terremoto que sacudió la tierra, pero con todo, Dios no estaba en el terremoto. Y vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y entonces vino una voz apacible y delicada, y Dios estaba en la voz. And brother, sister, I've been back in the cave long enough, and you have too, to know that there's been a lot of earthquakes shaking around. A lot of noise and fusses and stews and things like that and big meetings, but where's been God out of it? Y hermano, hermana, he estado lo suficiente allá en una cueva, y ustedes también, para saber que ha habido muchos terremotos sacudiendo, mucho ruido y discordias y peleas y cosas de esas, y grandes reuniones. Pero ¿dónde ha estado Dios en todo eso? It's the reason I said what I did this morning. There's got to come something deeper than a healing service. There's got to come something deeper than a gift to speak with tongues. Por eso dije lo que dije esta mañana. Tiene que venir algo más profundo que un servicio de sanidad. Tiene que venir algo más profundo que un don de hablar en lenguas. There's got to be something deeper than a rushing mighty wind. The wind went forth, but God wasn't in it. We've had rushing mighty winds all over the country and sensations and blood in the face and in the hands. All kinds of signs, but where's God at? Tiene que ser algo más profundo que un viento recio. El viento pasó, pero Dios no estaba en él. Hemos tenido vientos recios por todo el país y sensaciones, y sangre en la cara y en las manos, todo tipo de señales. Pero ¿dónde está Dios? Elisha waited, yet he was a prophet, but he listened to it. He never went out to compare revivals with them. He never went out to get the biggest tent in the country. He never went out to go on television or so forth, as we would call it. Elías esperó, aún siendo profeta, pero él la escuchó. Él no salió a comparar los avivamientos con ellos. No salió a buscar la carpa más grande en el país. No buscó salir en televisión y todo eso, como diríamos nosotros. All the great fuss in America's guilty of listening to those noises. Oh, we love noise. But God's not in the noise. Although as honorable in things as they are, yet God isn't in noise. Todo ese gran alboroto, y América es culpable de escuchar esos ruidos. Oh, nos encanta el ruido, pero Dios no está en el ruido. Aunque por honorables y demás que sean esas cosas, con todo, Dios no está en el ruido. If that had been so when the Africans beat the tom-toms, you never heard such a noise and rhythm. God wasn't in it. Si eso fuera así, cuando los africanos tocan los tambores, nunca se ha oído semejante ruido ni ritmo. Dios no estaba en eso. And we've had rushing mighty winds, we've had all kinds of fires and earthquakes and shakings and great revivals and things like that. God wasn't in it. If it had been, it would showed itself up. Y hemos tenido vientos recios, hemos tenido toda clase de fuegos y terremotos y temblores y grandes avivamientos y cosas como esas. Dios no estaba en eso. Si hubiese estado, se hubiera manifestado. But after that come a still small voice. Then God was in the voice. Pero después de eso, vino una voz apacible y delicada, y Dios estaba en la voz. That's what I'm thinking today, friends. We people are so
carried away with all the noise. America loves noise. Eso es lo que estoy pensando hoy, amigos. Nosotros estamos muy cautivados con todo ese ruido. Pues América ama el ruido. Look at what they're doing. They turn on these old radios just as hard as they can with rock and roll and boogie woogie, all that kind of stuff. They've got to have it so loud it'll blast your eardrums out nearly. All the noise, all the time of the day. Miren lo que están haciendo. Encienden esos miserables radios a todo volumen con rock and roll y boogie woogie, todo ese tipo de cosas. Tienen que ponerlo tan alto que casi le revientan los tímpanos a uno con todo el ruido durante todo el día. And in the church we beat the tambourines, we've run up and down and screamed and hollered and hooped and had a great time like that. Nothing against it. But where was God in it? Y en la iglesia tocamos los panderos, hemos corrido de allá para acá y gritamos y aclamamos y lloramos y lo pasamos muy bien así. Nada en contra, pero ¿dónde estaba Dios en eso? What did it do? Broke us up in little pieces called the Assemblies of God, the Church of God, the Pentecostal United Oneness, and all these other different little denominations. God wasn't in it. It's a forerunner of God. It's a framework. ¿Qué hizo? Nos dividió en pequeños grupos llamados las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios, la Pentecostal Unida, todas estas otras pequeñas denominaciones diferentes. Dios no estaba en eso. Era un precursor de Dios. Es una estructura. When you see so-called Christianity today, people goes to churches and lives these dignified lives and goes out and denies healing and denies the power of God and denies a consecrated life, calling you fanatics. Remember, that's framework. Cuando usted ve el así llamado cristianismo hoy, la gente que va a las iglesias y viven estas vidas tan distinguidas y salen y niegan la sanidad, y niegan el poder de Dios, y niegan una vida consagrada, llamándolos fanáticos. Recuerden, esa es la estructura. That's, Brother Woods, I believe you call it scaffold work. It's a bogus, it's a frame that goes on the outside. God only stands on it to build a building. Amen. Glory to God. Hallelujah. It's only a bogus frame that'll be torn down. Eso es, hermano Wood, creo que usted lo llama andamiaje. Eso es algo falso. Es un marco que va por fuera. Dios solo se para allí para construir el edificio. ¡Gloria a Dios! Solo es un marco falso que será desarmado. We clapped hands and said, glory to God, when you shout, you got it. The Methodists said that, yeah. The Nazarenes. They found out they didn't have it. Aplaudimos y dijimos, gloria a Dios, cuando usted grita, lo tiene. Los metodistas dijeron eso, los nazarenos. Ellos se dieron cuenta que no lo tenían. The Pentecostal said, clap your hands and shout till you speak in tongues, you got it. But we found out we didn't have it. Los pentecostales dijeron, aplaudan y griten hasta que hablen en lenguas. Ya lo tienen. Pero nos enteramos que no lo teníamos. There's one more thing left, and God take me to a cave where I can find it. Hallelujah. Let's get that still, small voice. Amen. That's something that puts a cream in the life. Amen. That's something that though you speak with tongues of men and angels and have not that, you're nothing. Queda una cosa más. Y Dios, llévame a una cueva donde pueda encontrarlo. Busquemos esa voz apacible y delicada, ese algo que le pone la crema a la vida, ese algo que, aunque hablemos en lenguas de hombres y ángeles y no tengamos eso, nada somos. Though you can prophesy and speak with tongues and show signs and wonders and work miracles and do great signs, but if that little still small voice isn't in there, you're nothing, says the scripture. That's what we're listening for now. Aunque puedan profetizar y hablar en lenguas y mostrar señales y maravillas y hacer milagros y hacer grandes señales. Pero si esa suave voz apacible y delicada no está dentro, nada somos, dice la Escritura. A eso queremos prestar atención ahora. We've had the thunders. We've had the fire. We've had the rushing winds and the earthquakes. But God sent us a still small voice.
That's what we need. Listen, brother. We need that still, small voice. A still, small voice that spoke. Hemos tenido los truenos. Hemos tenido fuegos. Hemos tenido los vientos recios y los terremotos. Pero Dios, envíanos la voz apacible y delicada. Eso es lo que necesitamos. Escuche, hermano. Necesitamos esa voz apacible y delicada. Una voz apacible y delicada que habló. Jesus said you couldn't hear his voice in the street. You didn't hear him crying. He was our pattern. Look at him. He was compared his spirit like a dove, gentle. Jesús dice no podían oír su voz en la calle. No lo escucharon al gritando. Él fue nuestro ejemplo. Mírenlo a él. Él fue comparado, su espíritu, a una paloma mansa. It's great things are quiet things. Did you know that, friends? Listen, the sun which gives life on the earth to every living thing, and bodily life, plant life, tree life, whatever more. Las cosas grandes son cosas silenciosas. ¿Sabían eso, amigos? Escuchen, el sol que da vida en la tierra, a toda cosa viviente, en la vida botánica, vida de las plantas, vida de los árboles, todo lo demás. It brings forth life, the sun does, and it can draw a million gallons of water from the earth and make less noise than we can get a bucket full out of a pump. It's big things. Quiet things are big things. Trae vida, el sol, y puedes traer un millón de galones de agua de la tierra y hacer menos ruido que nosotros al sacar un balde lleno de una bomba. ¿Ven? Son cosas grandes. Las cosas silenciosas son las cosas grandes. Did you ever hear the world turning? Did you ever hear the planets as they pass through the orbits? Do you ever hear one? That's the big things. Did you ever hear the sunrise? ¿Han oído alguna vez al mundo girar? ¿Han oído ustedes los planetas cuando pasan por las órbitas? ¿Han oído uno? Esas son las grandes cosas. ¿Han oído la salida del sol? Oh, we think we have to have a lot of noise. Have to have a brass band to beat. A lot of jumping up and down, or we ain't got a good meeting. We think everybody has to be on top of the clapping their hands and things. Oh, pensamos que necesitamos mucho ruido. Tener una banda de bronces para tocar. Saltar mucho, o no tuvimos una buena reunión. Creemos que todo el mundo tiene que estar en la cima aplaudiendo y cosas así. We think the music has to be going in a rhythm and everybody run up and down the aisle. We've had that. What good's it done? Pensamos que la música tiene que ir al ritmo y que todo el mundo corra de acá para allá por el pasillo. Tuvimos eso. ¿De qué ha servido? Where's it at? Where's it got us today? In a bunch of confusion, a bunch of denominations, broke up, brotherhood ruined. ¿Dónde está? ¿A dónde nos ha llevado hoy? Un montón de confusión, un montón de denominaciones, separados, la hermandad arruinada. Certainly it has. It's been the old cankerworm and palm worm and all kinds of bugs from back there in the beginning of Job, or Joel saw them. What the palm worm has left the cankerworm eating, what the cankerworm eat, the grasshopper eating and so forth, till we've eaten down to a stump. Seguro así es. Ha sido el antiguo saltón y la oruga y todo tipo de plagas de allá atrás en el principio. Y Job vio, Joel las vio. Lo que la oruga dejó, el saltón comió. Y lo que comió el saltón, comió el saltamontes. Y así sucesivamente. ¡Lo comimos hasta el tronco! But the scripture says, I will restore, saith the Lord. We're waiting for something. Pero la escritura dice, yo restauraré, dice el Señor. Estamos esperando algo. Of all the shouting, we've had enough blast and noise to convert the whole world. We've had enough hoorah and hollering and carrying on till what's it done? It hasn't built the church, it's built denominations. Con todo el griterío, hemos tenido suficiente explosión y ruido para convertir al mundo entero. Hemos tenido suficientes hurras y gritos y ese comportamiento hasta que... ¿Qué ha hecho? No ha edificado la iglesia. Ha construido denominaciones. It's made man go out with puffed up ideas and stuffed shirts.
I don't like that stuff. Walk out on the platform and say, oh, look at him, he's a prince. Look how he's dressed, just polished and everything. He knows how to make his vows and so forth. That ain't what God chooses. Ha hecho que los hombres salgan con ideas envanecidas y llenos de orgullo. No me gusta eso. Salen a la plataforma, dicen, oh, mírenlo. Él es un príncipe. Mira cómo viste, muy pulido y demás. Sabe cómo vocalizar y todo eso. Eso no es lo que Dios escoge. A prophet thought that one day he's going to anoint a servant. He said, he's the biggest of the family. He'll look right. But God refused him. Un profeta pensó así un día. Él iba a ungir a un siervo. Él dijo, él es el más alto de la familia. Se verá bien. Pero Dios lo rechazó. You don't have to have princes and so forth to stand up there like I don't know what. It ain't the clothes you wear or the eloquence you speak with. It's the something that's inside of you, that Amen. Voice of God. Help us, Lord. It's what it is. Usted no tiene que tener príncipes ni todo eso y pararse allá como yo no sé qué. No es la ropa que usted usa ni la elocuencia con la que usted habla. Es ese algo que está dentro de usted. Esa voz de Dios. Eso es lo que es. The prophet passed by another one and said, that's not him. God's refused him. Passed and said, haven't you got another? Said, we got a little ruddy one back here on the hillside herding the sheep. It's David. El profeta pasó a otro. Dijo, ese no es. Dios lo ha rechazado. Pasó otro. Dijo, ¿no tienes otro? Dijo, tenemos a un pequeño pelirrojo aquí atrás en la colina, pastoreando las ovejas. Era David. When they brought this little red-headed, freckle-faced guy across there and his little stooped-in shoulders and sheepskin wrapped around him, God said, that's him! Cuando trajeron a este pequeño pelirrojo pecoso por allí con sus pequeños hombros encorvados y envuelto en una piel de oveja, Dios dijo, él es. All your big statues and stuffed shirts didn't go with God. You might be DDD, PhD, or double LD. You might be Bishop Pope or whatever you might be, but it takes God to make something out of nothing. Todas sus grandes posiciones y camisas almidonadas no van con Dios. Usted puede ser DDD, PhD o WLD. Usted puede ser obispo, papa o lo que sea, pero se necesita a Dios para hacer algo de la nada. Amen. As long as you can be the nothing, God's the something. As long as you can get yourself out of the way, then God can come in. Mientras usted pueda hacer la nada, Dios es el algo. Mientras ustedes puedan quitarse de en medio, entonces Dios puede entrar. But when you're so stuffed up and starchy, you got the biggest and the best, you haven't got nothing that you ought to have. Amen. That's a humble heart before God. We know that, brethren. Hallelujah. Certainly. Pero cuando usted está tan creído y almidonado, al punto que tiene lo más grande y lo mejor, no tiene nada de lo que debería tener. Que es un corazón humilde ante Dios. Y sabemos eso, hermanos, seguro. Sure, you never see or hear the sunrise. You never need to hear that. Did you ever go out at night to hear the dew fall? What would we do without it? See, it don't take that. Usted nunca vio o escuchó la salida del sol. Nunca la escuchó. ¿Salió usted alguna vez por la noche a escuchar la caída del rocío? ¿Qué haríamos sin él? ¿Ven? No requiere de eso. I'll tell you one thing now. It isn't the rippling waters that makes such a big noise and jumps up and down that reflects the beauty of the stars in it. It's a small pool that's deep and still that reflects the beauty of the stars. Les diré algo ahora. Es la quietud. No son las aguas agitadas que hacen tanto ruido y que saltan, las que reflejan en ellas la belleza de las estrellas. Es el pequeño pozo que es profundo y tranquilo, el que refleja la belleza de las estrellas. What we need tonight is that deep, rich experience. That's something down in us that it don't have to shout, yet it might. But we put all emphasis on our shouting. It might never speak with tongues, yet it might. But we put all emphasis on that. Lo que necesitamos esta noche es esa profunda y rica experiencia. Ese algo dentro de nosotros. No tiene que gritar, pero podría hacerlo. Pero ponemos todo el énfasis en nosotros, gritar.
Puede ser que nunca hablen lenguas, aunque podría, pero ponemos todo el énfasis en eso. It might not have attended Billy Graham's meeting or Robert's meeting or my meeting. You don't have to. What it has to have is that depths of God's eternal love. Amen. That spirit on the inside of him. That makes you what you are. Puede ser que usted no asistió a la reunión de Billy Graham, de Oral Roberts, o a mi reunión. Usted no tiene que hacerlo. Lo que tiene que tener es esa profundidad del amor eterno de Dios, ese espíritu en su interior, que lo hace lo que usted es. That's what I was speaking about this morning. That's what I was pulling the church across Calvary back and forth. Eso es de lo que prediqué esta mañana. Eso era lo que yo estaba insistiendo. La iglesia a través del Calvario, de principio a fin. Don't you think because that you've spoken with tongues, or that you know so much about the scriptures, or you read somebody's books and you know more than the other fella? No lo crean porque ustedes han hablado en lenguas, o porque saben tanto de las escrituras, o porque han leído los libros de alguien, y porque saben más que el otro. He said, put a mark on those that sigh and cry for the abominations that's been in the city. Who would he mark in our cities tonight? Él dijo, ponles una señal a los que gimen y claman por las abominaciones que se han cometido en la ciudad. ¿A quién le pondría señal él en nuestras ciudades esta noche? See, it's the depths of the spirit, not the shallowness. It's not the shell on the... on the hickory nut, that's good. It's the hickory nut under the shell. You got a big empty shell, you got nothing under there. What we need tonight is the depths of God's love. Ven, son las profundidades del Espíritu. No lo superficial. No es la cáscara de la nuez de nogal lo que es bueno. Es la nuez de nogal bajo la cáscara. Si tienen una cáscara grande y vacía, no tienen nada ahí dentro. Lo que necesitamos esta noche son las profundidades del amor de Dios. And when Elijah heard that still small voice, nothing bothered him. What have you heard in all of it? Y cuando Elías oyó esa voz apacible y delicada, nada lo molestó. ¿Qué han oído ustedes en todo eso? You'll be going in a few days, you heard Billy Graham, you'll hear Oral Roberts, you'll hear others. Great man, nothing against those men, they're God's servants. But don't listen to the noise. Hear that still small voice. That depths of something that comes into the human heart that takes all foolishness away from you. It takes all the world away from you. It makes you hate the things of the world and love the things of God. Ustedes van a ir en unos días. Ustedes oyeron a Billy Graham. Oirán a Oral Roberts. Oirán a otros grandes hombres. Nada en contra de esos hombres. Son siervos de Dios. Pero no escuchen el ruido. Escuchen esa voz apacible y delicada. Esas profundidades de algo que entra en el corazón humano, que aparta toda tontería de ustedes. Le saca todo el mundo afuera. Y hace odiar las cosas del mundo y amar las cosas de Dios. That's the depths, that's the pool that reflects the stars of God's eternal glory. That's the thing that brings forth tears to the eyes. Brings joy unspeakable and full of glory. Esa es la profundidad. Ese es el pozo que refleja las estrellas de la gloria eterna de Dios. Eso es lo que saca lágrimas de los ojos. Trae gozo inexplicable y lleno de gloria. It makes you stand when all other things will fail you. It makes it, when the sickness comes or even death itself, it's still got the reflection of God's blessings in it. Lo hace soportar cuando todas las otras cosas le fallen. Hace que cuando llega la enfermedad o incluso la muerte misma, aún tiene allí el reflejo de las bendiciones de Dios. That little pool that's deep and reflects the heavens, not the ripple and noise of the water. Rippling waters are not very deep. It's still waters that runs deep. Ese pequeño pozo que es profundo y refleja los cielos, no el estruendo y el ruido del agua. Las aguas torrentosas no son muy profundas. Son las aguas tranquilas las que son profundas. May God help us tonight, friends, as we're coming to the communion table.
to remember that. No matter what outward we do, how many good things we do. You say, well, Brother Branham, I go to church, I try to live the best that I can. Good. There's nothing against that, brother. Que Dios nos ayude esta noche, amigos, mientras venimos a la mesa de la comunión. Para recordar eso, no importa lo que hagamos externamente, cuántas cosas buenas hagamos. Usted dice, bueno, hermano Branham, yo voy a la iglesia, trato de vivir lo mejor que puedo. Bien, nada en contra de eso, hermano. I have spoken with tongues, Brother Branham. I have shouted in the Spirit. That's good. But that's not what I'm talking about, brother. That still isn't it. That isn't what I'm speaking of. Yo he hablado en lenguas, hermano Branham. He gritado en el Espíritu. Eso es bueno, pero eso no es de lo que estoy hablando, hermano. Eso aún no es. Eso no es de lo que estoy hablando. I'm talking of that still small voice. That's something rich and royal. That I used to see the old mammies when they come down this aisle here years ago, the tears streaming from their cheeks when one sinner boy would raise up to come to the altar. Estoy hablando de esa voz apacible y delicada, ese algo rico y real. Eso lo solía ver cuando las mamás de antaño venían por este pasillo aquí hace años, las lágrimas rodando por sus mejillas cuando un joven pecador se levantaba para venir al altar. The day I make a call and see a boy come to sit and pop their chewing gum. What's the matter? You lost the hear of that. What have you heard? What hearest thou? Hoy me hago un llamado y veo a un joven venir. Ellos se sientan y revientan su goma de mascar. ¿Qué sucede? Han perdido el escuchar de aquello. ¿Qué ha oído usted? ¿Qué oyes? We're at the end time. You hear on the television and on the radio, in your magazines, in your papers, that there's going to be a whirl across this country someday. Estamos en el tiempo del fin. Ustedes oyen en la televisión y en la radio y en sus revistas, en sus periódicos, que algún día un torbellino pasará por este país. What are you listening for? To hear that all alarm your radio on all day long with all that nonsense carrying on? To hear when the bullets are going to drop or the bombs? I'm not listening to that stuff. I'm listening to hear a voice say, come up higher. It was well done, my good and faithful servant. ¿Qué van a esperar escuchar ustedes? A oír esa gran alarma. Su radio encendido todo el día con todas esas tonterías continuamente. Para oír cuando van a caer las balas o las bombas. Yo no escucho esas cosas. Estoy esperando oír una voz que dice, sube acá. Bien hecho, mi buen y fiel siervo. What hearest thou? You know, I think that we're so interested in listening so close to all the things of the world and things like that, we can't hear that little still small voice. ¿Qué oyes? ¿Saben? Pienso que estamos tan interesados en estar tan atentos de todas las cosas del mundo y cosas así que no podemos escuchar esa suave voz apacible y delicada. We hear our pastor say, just join the church, it'll be all right. We hear some of them say, just speak with tongues, it's all over. Some of them say, just shout, it's all over. You can't hear that little still small voice that places something rich and deep in the life. Makes you what you should be. Oímos a nuestros pastores decir, solo únanse a la iglesia, todo estará bien. Oímos a algunos de ellos decir, solo hablen en lenguas, asunto terminado. Algunos de ellos dicen, solo grita, asunto terminado. Ustedes no pueden oír esa suave voz apacible y delicada que pone algo rico y profundo en la vida, que hace de ustedes lo que deben ser. A wheat doesn't bear wheat because it's on a vine or on a stalk. A weed also is on a stalk, but it takes the life in that vine to bring forth wheat. The waters that fall on it will water both of them. They'll both rejoice in it. They'll both grow in it. Un trigo no produce trigo por estar en una vid o en un tallo. Una hierba también está en un tallo. Pero se necesita la vida en esa vid para producir trigo. Las aguas que caen sobre ella regarán a las dos. Ambas se regocijarán por ello. Las dos crecerán por ello. Men and women can grow up shouting and praising God. Speaking in tongues and belonging to the church. Dancing in the Spirit and paying tithes. Still not be in their heart. That still small voice of God's rich deep love. Los hombres y las mujeres pueden crecer gritando y alabando a Dios.
hablando en lenguas y perteneciendo a la iglesia, danzando en el Espíritu y pagando diezmos. Y aún así, no tener en su corazón esa apacible voz delicada del rico amor profundo de Dios. Though I give my body to be burned as a sacrifice, and have not love, I'm nothing. Though I give all my goods to feed the poor, I'm still nothing. I have faith to move mountains, I'm still nothing. I do speak with tongues as men and angels, I'm still nothing. Si entregase mi cuerpo para ser quemado como sacrificio y no tengo amor, nada soy. Si doy todos mis bienes para dar de comer a los pobres, aún nada soy. Si tengo fe para mover la montaña, aún nada soy. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, aún nada soy. See, it's that still small voice that speaks down in your heart that changes every attitude, makes a nature different, and you become a new creature in Christ. Ven, es esa voz apacible y delicada que habla dentro de su corazón que cambia cada actitud. Hace que la naturaleza sea diferente y usted viene a ser una nueva criatura en Cristo. What hearest thou? Depends on what you're listening for, friend. If you're listening to hear, not no remarks, no reflection, but if you're listening to hear of a great revival somewhere where 10,000 people are gathered, go ahead, you're listening to the wrong thing. ¿Qué oyes? Depende de lo que usted esté escuchando, amigo. Si están escuchando oír, no es criticando o reflexiones, pero si ustedes esperan escuchar de un gran avivamiento en algún lugar donde se reúnen 10,000 personas, adelante. Pero ustedes están escuchando algo equivocado. I'll go over and see. They say they have great crowds. That don't make a bit of difference. The racetracks have that. Everything else has that. The rock and rollers have that. Iré a ver. Dicen que tienen grandes multitudes. Es exactamente lo mismo. Las pistas de carreras tienen eso. Todo lo demás tiene eso. Los rockeros tienen eso. I'm going over for something else. If you go for anything else, but if you're listening for anything else but that still small voice, get back in the cave. Go back under the juniper tree until we can prepare. Voy a ir a esta otra cosa. Si usted va tras cualquier otra cosa, que no sea, si está escuchando algo aparte de esa voz apacible y delicada, regrese a la cueva, vuelva bajo el árbol de enebro, hasta que podamos prepararnos. Hold yourself quiet and wait. Let the thunders go by, let the earthquake shake, let the rushing winds go and the fire sweep, whatever it will. Aquiétese y espere. Deje que pasen los truenos. Deje que el terremoto sacuda, deje que los vientos recios pasen y el fuego arrase, lo que sea. Now think of that song. Teach me, Lord, how to wait. When hearts are aflame, let me humble my pride. Call on your name. Keep my faith renewed. My eyes on thee. Let me be on this earth what you want me to be. That's what I want to do. Pienso en ese canto. Enséñame, Señor, cómo esperar. Cuando los corazones arden, permíteme humillar mi orgullo, invocar tu nombre. Mantén mi fe renovada, mis ojos en ti. Permíteme ser en esta tierra lo que tú quieres que sea. Eso es lo que quiero hacer. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagle. You believe that? Los que esperan en Jehová renovarán su fuerza, levantarán alas como un águila. ¿Lo creen? They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, teach me, Lord, how to wait. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Enséñame, Señor. Enséñame, Señor, a esperar. Let the thunders go by. Let the fire sweep by. But let me hear that still, small voice. Says, come unto me, all ye labor and are heavy laden. Come out from under the juniper tree. Come out of your cave.
Deje que pasen los truenos, que pasen los fuegos, pero déjeme oír esa voz apacible y delicada. Dice, «Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados. Salgan de debajo del árbol de enebro. Salgan de sus cuevas». I want to veil my face in his blood, walk forth and say, yes, Lord, I now believe. Let us pray. Quiero cubrir mi fe con un velo delante de su sangre. Caminar y decir, sí, Señor, ahora creo. Oremos. Oh, Lord, creator of heavens and earth, author of everlasting life and giver of every good gift, be merciful to us, Lord. We now stand in need of hearing. Our voices, Lord, has come up. Oh, Señor, creador de los cielos y de la tierra, autor de la vida eterna y dador de todo buen don, sé misericordioso con nosotros, Señor. Necesitamos ahora poder oír. Nuestras voces, Señor, alzamos. And we have heard so many voices. There is so much that says, come over here to this church. If you'll join our church, we have the best group in the city. The best dressed people, the mayor of the city goes to our place. Y ahora, hemos oído tantas voces. Hay tanto que dice, vengan aquí, a esta iglesia. Si se unieran a nuestra iglesia, tenemos el mejor grupo de la ciudad, la gente mejor vestida. El alcalde de la ciudad asiste a nuestro lugar. And many people in their meetings, Lord, have governors and so forth to come out and make speeches. Oh, God, keep it from me, Lord. Hide me in the cave and let me wait, Lord. Yes. Why do I care about what the governor says? I want to hear that still, small voice of my Savior. Y mucha gente en sus reuniones, Señor, tienen gobernadores y demás para salir y dar discursos. Oh, Dios, guárdame de eso, Señor. Escóndeme en una cueva y déjame esperar, Señor. ¿Qué me importa lo que diga el gobernador? Yo quiero escuchar esa voz apacible y delicada de mi Salvador. Oh, help me to wait, Lord, and to renew my strength as I wait on you. And help this church, Lord, that they shall wait upon you and renew their faith and renew their strength. Mount up like wings of eagles. May they be listening, Lord, not for the noise, not for the shout, but be listening for the still small voice. Oh, ayúdame a esperar, Señor, y a renovar mis fuerzas mientras espero en ti. Y ayuda a esta iglesia, Señor, para que esperen en ti. Y renueven su fe y renueven su fuerza, levantándose como en alas de águilas. Que ellos estén pendientes por oír, Señor, no el ruido, no el grito, sino por oír esa voz apacible y delicada. Lord, in a few days I'm climbing into a cave under the weight. Oh, God, help me, Lord, blind me and deafen my ears from the things of the world, for popularity or for fame or for any vain thing that this world could offer. Señor, en unos días voy a entrar en una cueva ya a esperar. Oh, Dios, ayúdame, Señor. Ciégame y ensordece mis oídos a las cosas del mundo, a la popularidad o a la fama, o cualquier cosa vana que este mundo pueda ofrecer. Let me stay there, Lord, till I hear that still small voice. Amen. Then let your servant come forth, Lord, mounting upon the wings of an eagle. Grant it, Lord. Permíteme quedarme allí, Señor, hasta que escuche esa voz apacible y delicada. Entonces, permite que tu siervo salga, Señor, levantándose sobre las alas de un águila. Concédelo, Señor. Bless this little church. Bless our brother Neville. Take that sickness from his stomach, Lord, and cast it away from him. Put him in the harness, Lord, and let him come back here renewed. They shall renew their strength. Grant it, Lord. Bendice esta pequeña iglesia. Bendice a nuestro hermano Neville. Quita esa enfermedad de su estómago, Señor, y apártala de él. Ponle la armadura, Señor, y permítele volver aquí renovado. Sus fuerzas renovarán. Concédelo, Señor. Forgive us of our sins. We're coming to the communion table now, Lord. You said, he that eateth and drinketh this unworthily eats and drinks damnation to himself, not discerning the Lord's body. Perdona nuestros pecados. Venimos a la mesa de la comunión ahora, Señor. Tú dijiste, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor,
juicio come y bebe para sí. Help us, Lord, to search out our souls, our hearts, and try us and see if there's any unclean thing about us. If there is, forgive us, O God, as we wait humbly upon Thee. We ask it in Jesus' name, Thy Son. Amen. Ayúdanos, Señor, a escudriñar nuestras almas, nuestros corazones, y pruébanos, y mira si hay alguna cosa inmunda en nosotros. Si la hay, perdónanos, oh Dios, mientras esperamos humildemente en Ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Tu Hijo. Amén. Teach me, Lord, to wait down on my knees, and in your own good time you'll answer my pleas. That's right. Teach me not to rely on what others do, but wait in prayer for an answer from you. Enséñame, Señor, a esperar de rodillas, y a tu propio tiempo escogido responderás a mis súplicas. Así es. Enséñame a no confiar en lo que hacen los demás, sino a esperar en oración tu respuesta. That's what I want, an answer from heaven. I want to hear His voice, not the manager's voice, not the mayor's voice, not the governor's voice, not the bishop's voice. I want to hear your voice, Lord. Eso es lo que quiero, una respuesta del cielo. Quiero oír su voz, no la voz del gerente, no la voz del alcalde, no la voz del gobernador, no la voz del obispo. Quiero oír tu voz, Señor. Amen. That meekness and gentleness of the Holy Spirit speaking in my heart. Come unto me, all you labor and heavy laden. Yes, Lord, we're laying under a juniper tree now. We're waiting, seeing what He will say. Esa mansedumbre y dulzura del Espíritu Santo hablando en mi corazón. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Sí, Señor, estamos acostados bajo un árbol de enebro ahora. Estamos esperando, viendo qué dirá Él. The Lord bless you each one now. How many wants to be remembered in prayer? Let's see you raise up your hand. El Señor los ha bendecido a cada uno ahora. ¿Cuántos quieren ser recordados en oración? Veamos que levanten la mano. And Lord, teach me to wait. Teach me, let me forget all my pride. When others are going by with doing great things like this, let me humble my pride. Just call on your name. Digan, Señor, enséñame a esperar. Enséñame que yo olvide todo mi orgullo. Cuando otros van pasando, haciendo grandes cosas así, permíteme humillar mi orgullo. Solo invocar tu nombre. Teach me not to rely on what others do, but just wait in prayer for an answer from you, like Elijah did. He waited back there. He heard the thunder. He heard the lightning. He heard the crumbling of the rocks. He heard the fire. He heard the wind. But that wasn't what he was looking for. Enséñame a no confiar en lo que hacen otros, sino solo esperar en oración por una respuesta tuya. Como lo hizo Elías. Él esperó allá atrás. Él escuchó el trueno, escuchó el relámpago. Oyó el derrumbe de las peñas, oyó el fuego, oyó el viento. Pero eso no era lo que él estaba buscando. It didn't even move the prophet. He let it pass on by. But when that still small voice, he picked up his mantle and put it over his face and went to the end of the cave. And the Lord said, go stand up on the rock. That's what I want to hear. Stand on the rock. Eso ni siquiera movió al profeta. Él dejó que pasara. Pero cuando vino esa voz apacible y delicada, él levantó su manto y cubrió su rostro y fue hasta el final de la cueva. Y el Señor dijo, ve, párate sobre la roca allá abajo. Eso es lo que yo quiero oír. Párate sobre la roca. All right. It's time now for communion. The Lord bless you. I think first before we do this, we want to offer prayer. For each one in here that raised their hands, that they really wanted God to speak to them. Muy bien, es el momento ahora de la comunión. El Señor los bendiga. Pienso primero, antes de que hagamos esto, queremos orar por cada uno aquí que levantaron sus manos, que realmente querían que Dios les hablara. Is there any of you here under the juniper tree tonight? Raise up your hand. Sure we are. Many of you here in the cave waiting. ¿Hay aquí algunos de ustedes bajo el árbol de enebro en esta noche? Levanten la mano.
Seguro, seguro lo estamos. Muchos de ustedes están aquí en la cueva, esperando. You've seen all these things went by. You heard the great revivals of Billy Graham, of Oral Roberts, my own, everywhere else, Tommy Osborne, Tommy Hicks, all these going by, but where's it at? Where is that voice? Han visto pasar todas estas cosas. Oyeron los grandes avivamientos de Billy Graham, de Oral Roberts, los míos, en todas partes, Tommy Osborne, Tommy Hicks, todos estos que van pasando. Pero, ¿dónde está aquello? ¿Dónde está esa voz? You say, I've shouted with the Jessups, I've danced in the spirit with the musical hearts, all these other things. I've done all that, but where is that something, Brother Branham? That squeezes me down and puts a burden on me for lost souls till I just can't rest because of it. Ustedes dicen, he gritado con los Jessups, he danzado en el espíritu con los corazones musicales, yo todas estas otras cosas, he hecho todo eso, pero ¿dónde está ese algo, hermano Branham, que me presiona y me pone una carga por las almas perdidas, al punto que no puedo descansar a causa de ello? Now, that's the only kind that's going in. Amen. That's what the Bible said. Put a seal only on those that sigh and cry for the abominations that's done in the city. Oh, amen. Oh, that's where we need it, friends. Let's pray again. Ahora, esa es la única clase que va a entrar. Eso es lo que dice la Biblia. Pon un sello solo a los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en la ciudad. Oh, ahí es donde lo necesitamos, amigos. Oremos otra vez. Lord, please, Lord. Oh, I might sing too much, I might preach too much, I might shout too much, I might cry too much, but I'll never pray too much. Oh, God, search me and try me. Señor, por favor, Señor. Oh, yo podría cantar demasiado, podría predicar demasiado, podría gritar demasiado, podría clamar demasiado, pero nunca oraría demasiado. Oh, Dios, examíname y pruébame. Is this speaking a while ago about the deep pools? How they reflect the stars. Put a depth of thy spirit in us, Lord. As David the prophet said, lead me beside the still waters. Not the riffling waters, the still waters. Lead me there, Lord. Hace un momento estaba hablando de los pozos profundos, de cómo reflejan las estrellas. Pon en nosotros una profundidad de tu espíritu, Señor, como dijo el profeta David. Llévame junto a las aguas de reposo, no las aguas turbulentas, las aguas de reposo. Llévame allí, Señor. Get me quiet. I'm nervous. I'm all upset. I've done everything that you told me to do as far as I know. I've crossed the nation and around the world, preaching and crying and persuading. You've been faithful to throw out that sign of the Messiah, to show that it's you, Lord, that's doing it, and not a man. Tranquilízame. Estoy nervioso, estoy todo alterado. He hecho todo lo que tú me dijiste que hiciera, hasta donde yo sé. He cruzado la nación, alrededor del mundo, predicando, clamando y persuadiendo. Tú has sido fiel al dar esa señal del Mesías para mostrar que eres tú, Señor, haciéndolo, y no un hombre. I'm thankful for that, but Lord, I'm under the juniper tree tonight. I'm wondering why don't they repent? Why can't this America see it, Lord? Has your senses so dull? Is the church so organized, so tight? And they won't cooperate. They won't do nothing but criticize. Estoy agradecido por eso. Pero, Señor, estoy bajo el árbol de enebro esta noche. Me pregunto, ¿por qué no se arrepienten? ¿Por qué esta América no puede verlo, Señor? ¿Tendrá sus sentidos tan dormidos? ¿Está la iglesia tan organizada, tan atada? Y ellos no quieren cooperar. No harán más que criticar. But I'm just as sure tonight as it was by Elijah under the tree. You've got 7,000 yet that hasn't bowed their knee to Balaam.
You've got many saints in the earth today waiting for the coming of the Lord. Pero estoy tan seguro, esta noche como lo estaba Elías bajo el árbol, que tiene 7,000 que aún no han doblado su rodilla a los Baal. Tienes muchos santos en la tierra hoy, esperando la venida del Señor. Oh, Lord, have mercy on us. Try us and put us into your measuring scales. And if we see we've been found wanting, oh, Lord, cleanse us then from our sins and make us what you would have us to be. Grant that to every individual in this church, for we ask it in Jesus' name. Amen. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros. Pruébanos y colócanos en tus balanzas. Y si vemos que hemos sido hallados faltos, oh, Señor, límpianos entonces de nuestros pecados y haznos lo que tú quieras que seamos. Concede eso a cada individuo en esta iglesia, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Now it's going to be communion time. We pray that God will bless you. Now all that must go and don't want to take communion, meet here Wednesday night. I'll be meeting again. Ahora será el momento de la comunión. Oramos que Dios los bendiga ahora. Todos los que tienen que irse y no quieren tomar la comunión, regresen aquí el miércoles por la noche. Habrá reunión de nuevo. Don't forget to pray for me. Going to need it now. In the next few days, I'm going to need prayer. Now, don't just take it lightly, but put me up on your heart and pray for me. I need your prayers. No olviden orar por mí. Voy a necesitarlo ahora. En los próximos días voy a necesitar la oración. Ahora, no lo tomen a la ligera, sino que llévenme en su corazón y oren por mí. Necesito sus oraciones. I've got decisions to make that might mean the difference of millions of souls. Tengo que tomar decisiones que podrían marcar la diferencia de millones de almas. Something has to be done. I went as far as I can in my own strength. I got to have a vision from God for myself. Amen. You'll show me for others, but I've got to have something for myself. I need it. Pray for me. He'll send it. If you'll just pray. Se tiene que hacer algo. He hecho todo lo que he podido con mi propia fuerza. Yo necesito tener una visión de Dios para mí. Él me muestra para los demás, pero yo tengo que tener algo para mí. La necesito. Oren por mí. Él la enviará si ustedes solo oran. Riding around today, I was looking around, and I was at your house, Brother Roy, and I didn't want to come into this car sitting out there. I owe you and Sister Slaughter a visit. And conduciendo por ahí hoy, miraba alrededor. Estuve en su casa, hermano Roy, y no quería entrar. Había un auto allá afuera. Les debo una visita a usted y a la hermana Slaughter. Media and I were riding around. I said, well, we'll get back a little later, but I got tied up and didn't get back. And going around, riding around on the road, thinking, oh, God, something must be done. I just got to get up or I'll be somewhere. Meda y yo estábamos dando una vuelta. Dije, bueno, regresaremos un poco más tarde. Pero me ocupé de algo y no regresé, dando vueltas, conduciendo en las calles, pensando, oh, Dios, algo debe suceder. Solo tengo que contactarte en alguna parte. The hour is pressing. The darkness is settling. The end time is here, 1 minute before midnight. See the presence of the enemy, the shaking, the feeling, the nervous condition, the tension of their world, and not knowing it, that's your doom. La hora presiona, la oscuridad se asienta, el tiempo del fin está aquí, un minuto antes de la medianoche. Ver la presencia del enemigo, el sacudimiento, lo que se siente, la condición nerviosa, la tensión del mundo, y no sabiendo que ese es su destino. ¿Ven? Oh, my, let's mount up with wings as an eagle now, fly into the arms of him that's the same yesterday, today, and forever. Oh, vaya, levantémonos ahora con alas como un águila. Volemos a los brazos de él que es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Now, all that wants to stay for communion, we'd be glad to have you in this time of fellowship. If you have 1 Corinthians, I believe, 11th chapter there, I'll have you read it right now, then, Brother Neville, if you will.
Ahora, todos los que quieran quedarse para la comunión, nos daría gusto tenerlos en este momento de compañerismo. Ahora, tienen primera de Corintios, creo que es el capítulo 11 allí. Le pediré entonces que lo lea ahora mismo, hermano Neville, por favor. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak, and sickly among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. That doesn't need any explaining. It's just this. If we eat and drink unworthily, we eat and drink damnation to our own self, not discerning the Lord's body. For this cause many are weakly and sick among you, and many are dead. Eso no necesita ninguna explicación. Solo es esto. Si comemos y bebemos indignamente, comemos y bebemos juicio para nosotros mismos por no discernir el cuerpo del Señor, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos están muertos. When we come to take communion, every Christian should take communion. It's your duty. It's a showdown. See? Jesus said, if you don't take it, you have no part with me. See? Ven, cuando venimos a tomar la comunión, todo cristiano debe tomar la comunión. Es su deber. Es una confrontación. Ven, Jesús dijo, si no la tomáis, no tenéis parte conmigo. Ven. But he that eateth and drinketh unworthily eats and drinks damnation to himself. That is, if you're still out with the world and doing things of the world, and people see you taking communion, you're doing wrong. You're only bringing disgrace to you, and it'll only harm you. It isn't that it'll harm God, it'll harm you. Pero el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Es decir, si usted todavía está fuera con el mundo y haciendo cosas del mundo, y la gente lo ve tomando la comunión, usted está haciendo mal. Usted solo está trayendo desgracia sobre usted y solamente le hará daño a usted. No es que le haga daño a Dios, le hará daño a usted. And so a person should examine themselves, and before we approach this sacred moment, you ask God to search my life
And if I've done anything that's not right, forgive me for it. I don't mean to do it. I'll make it right if He'll reveal it to me. And I'll ask the same thing for you. So when you come together, tarry one for another. Let's wait on one another and pray for one another. Así que la persona debe examinarse a sí misma. Y antes de acercarnos a este momento sagrado, pídale a Dios que escudriñe mi vida. Y si he hecho algo que no está bien, perdóname. Yo no lo hago a propósito. Lo arreglaré si Él me lo revela. Y pediré lo mismo por ustedes. Dice, cuando os reunís, esperaos unos a otros. Es decir, espérense unos a otros y oren los unos por los otros. We want to take this communion. And if we don't do it, we have no part with Him. That's what He said. St. John, the 6th chapter. Now, let's just pray. You pray for me silently while I pray for you. Queremos tomar esta comunión, y si no lo hacemos, no tenemos parte con Él. Eso es lo que Él dijo, San Juan, el capítulo 6. Ahora oremos. Ustedes oren por mí en silencio mientras yo oro por ustedes. Venga, pido que nos perdones de todas nuestras ofensas a los hombres. Perdón. Oh Lord, hear our prayer. This is our prayer of forgiveness, Lord. We pray forgiveness. We pray for mercy. Forgive us, Lord, as it is written in Thy Word. Forgive us our trespasses as we forgive those that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Oh, Señor, escucha nuestra oración. Esta es nuestra oración de perdón, Señor. Oramos por el perdón. Pedimos misericordia. Perdónanos, Señor, como está escrito en tu palabra. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Yo creo que tienen tantos.